Bienvenidas y bienvenidos, estudiantes de segundo grado. Soy el maestro Juan Carlos Ramírez y estaré con ustedes en una sesión más de la asignatura Formación Cívica y Ética. Nos acompaña la maestra Mirna Paredes Alvarado, quien nos ayudará a desarrollar el tema de esta sesión y nos brindará información importante que nos invitará a reflexionar. Bienvenida, maestra. Gracias. Es un gusto compartir esta sesión contigo, Juan Carlos, y con todas y todos ustedes. En esta ocasión, reflexionaremos sobre la igualdad, un valor y un derecho, lo cual nos ayudará a recordar que todas las personas tenemos dignidad humana y de la misma forma somos titulares de derechos. También compartiremos algunas ideas y ejemplos que les permitan reflexionar sobre la igualdad como un valor y un derecho en su vida cotidiana. Sin duda, es un tema muy interesante y de gran relevancia para nuestra vida diaria y para la construcción de nuestra ciudadanía. Antes de entrar de lleno al contenido, queremos recordar con ustedes que es importante mantener los hábitos de higiene, como lavarse las manos de manera constante con agua y jabón, o en su caso, utilizar gel antibacterial, así como practicar el estornudo de etiqueta, mantener la sana distancia. Recuerden usar el cubrebocas correctamente para evitar contagios y, de ser posible, permanecer en casa. Maestra, cuando se habla sobre la igualdad y se le ubica como un valor y un derecho, me hace pensar que todas las personas somos iguales, independientemente de nuestras diferencias físicas, culturales o del lugar de procedencia. Tienes razón en relacionar ambos conceptos, pues a lo largo de esta sesión podremos reconocer que, para lograr la igualdad, es necesario reconocer que todas las personas somos diferentes y con ello valorar la diversidad en su más amplio sentido, para así respetar las diferencias. Les invitamos a que se sienten cómodamente, tomen sus apuntes y presten atención a los diversos recursos de apoyo que compartiremos con ustedes. Tengan a la mano su libreta, lápiz o bolígrafo para anotar algunas ideas e inquietudes que surjan durante esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Maestra Mirna, ¿alguna vez has presenciado o tenido conocimiento de alguna situación en la que a una persona la han tratado de forma diferente o la hayan discriminado por tener un rasgo distinto a las demás? Sí, maestro. Ahora que lo preguntas, te comento que en una ocasión leí una noticia en la que se mencionaba que la población joven tiene dificultades para encontrar empleo por falta de experiencia. Sin embargo, la nota mostraba que el 90% de dicha población tenía estudios de licenciatura y algunas especialidades. Además, algo curioso que resaltaba la noticia es que cuando se lanzaban las convocatorias de empleo, no especificaban los años de experiencia requeridos. Así es, maestra. En el mundo laboral deberían de existir las mismas oportunidades para todas las personas, independientemente de la edad, estado civil, discapacidad, género u otra característica, lo cual nos invita a reconocer algunas nociones que hemos venido revisando a lo largo de las sesiones. ¿Les parece si vamos construyendo una respuesta juntas y juntos a esta situación problemática que presentó la profesora? ¡Claro! Será muy interesante. Entonces, les invitamos a que nos acompañen a desarrollar la sesión y les pido que presten atención a la información. Les recuerdo tomar nota de lo que consideren relevante o lo que les genere duda. Maestra, antes de revisar a la igualdad como valor y derecho, es importante recordar qué es la dignidad humana. La dignidad humana es el valor que cada persona tiene y que debe ser respetado en todo momento. Un valor que no depende de ninguna condición física, intelectual o moral.
es un atributo ligado a la existencia humana. Excelente, maestro. Entonces, la dignidad humana es un valor y un derecho innato al que no podemos renunciar, ni nos pueden incitar a que desistamos de él. Para abordar un poco más sobre la dignidad humana, acompáñenos a ver y escuchar el siguiente video. La dignidad humana es el valor inalterable que tiene cada persona por el hecho de contar con capacidad para razonar y decidir. Todos los seres humanos somos portadores de una dignidad común, por encima de todas las diferencias que nos individualizan y nos distinguen a unos de los otros. Todo ser humano posee dignidad sin importar la condición en la que se encuentre. Después de escuchar la explicación del audiovisual, podemos decir que la dignidad humana reconoce que los seres humanos tienen un valor y no pueden ser vistos o usados como objetos, como cuando se hacía en los tiempos de la esclavitud, periodo de la historia de la humanidad donde se consideraba que algunas personas no tenían dignidad y por lo tanto no eran merecedoras de derechos, por lo cual podían ser esclavizadas. Pero en la actualidad sabemos que la esclavitud en cualquiera de sus formas es una violación a la dignidad y derechos de las personas. Con esto podemos argumentar que la dignidad humana nos posiciona como personas libres con derechos. Así es, maestra. Además, nos dota de derechos, titulándonos como sujetos de derechos. ¿Les parece si recordamos a qué nos referimos con sujeto de derechos? Buena idea, maestro. Recordarlo nos permitirá tener una mejor comprensión del tema. Entonces, les invito a ver y escuchar el siguiente recurso audiovisual en el que algunas y algunos adolescentes nos explican por qué es importante conocer los derechos humanos. ¡Corre video! ¿Por qué es importante que, como adolescentes, conozcamos nuestros derechos humanos? Es importante conocer nuestros derechos para hacerlos valer. Así nadie pasaría sobre mí. Para saber qué es lo justo para todas las personas. Para hacer valer mi dignidad. Maestro, en el video pude reconocer que las y los adolescentes se asumen como sujetos de derechos y para ello es necesario conocerlos, para hacerlos valer y que sean respetados en un marco de justicia que no atente contra la dignidad humana. Tienes razón, maestra. Entonces, resumamos hasta el momento. Ser sujeto de derechos implica reconocimiento de los derechos humanos que nadie puede negar y están asentados en leyes y tratados internacionales, por lo que una persona no pierde la titularidad de sus derechos si se encuentra en otro país que no sea el suyo. El Estado tiene la obligación de proteger y garantizar los derechos, por ejemplo, mediante las leyes o instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos. Las personas tienen responsabilidad al ejercer sus derechos. Eso es, el ejercicio de los derechos es para coadyugar a que las personas tengan una vida digna y plena, así como traten de la misma manera a las demás personas. Además, maestro, ser sujeto de derechos implica practicarlos, tomando en cuenta que ningún derecho está por encima de otro y que nos debemos comprometer con los valores de justicia, solidaridad y el aprecio a la dignidad y a la igualdad, entre otros. Claro, maestra. Con esta intervención acabas de introducir una acepción de la noción de igualdad que revisamos a continuación. Para ello, te pregunto, maestra, y les pregunto en casa, ¿qué entienden por igualdad? Si todas las personas somos iguales, ¿tendríamos que parecernos en algo? ¿En qué? ¿Cómo podemos hablar de igualdad respetando las diferencias y valorando la diversidad? Les pido que reflexionen sobre los temas centrales de las preguntas y vayan anotando sus respuestas, ya que son parte de la actividad de esta sesión. Bien,
para abordar la noción de igualdad como valor, la definiremos como una manifestación de respeto, lo cual implica reconocer que todas las personas son tan valiosas como nosotras y nosotros. Es por ello que el valor de la igualdad está vinculado con la dignidad humana, porque la otra persona es igual de valiosa que tú o que yo. Así es, maestro. Podemos decir que el valor de la igualdad está manifestado en nuestras prácticas y en la forma en que tratamos y nos relacionamos con las demás personas. Por ejemplo, cuando tratamos una situación con justicia, en apego a las leyes y de forma imparcial, en la que no tomamos partido por ninguna persona ni intentamos dañar a alguien. De acuerdo, maestra, me hiciste recordar cuando era estudiante. En mi práctica docente está presente el valor de la igualdad cuando las y los adolescentes solicitan la palabra mediante la mano levantada y les voy dando turnos. Conforme vayan solicitando el uso de la voz y no lo hago en desorden, ya que esa sería una práctica injusta, no apegada al principio del orden y afectaría a quienes levantaron primero la mano. Con ello, no estoy limitando su derecho al uso de la voz, solo les estoy dando una estructura procedimental, ya que todas y todos mis alumnos tienen la misma posibilidad de participar. Muy buen ejemplo, maestro. Entonces, el valor de la igualdad nos otorga los mismos derechos a todas las personas, reconociendo y respetando la diversidad y la diferencia. Para profundizar un poco más sobre la igualdad como derecho, les invito a ver y escuchar los siguientes testimonios de las y los adolescentes. ¿Listas y listos? Pongamos atención. Ejerzo mi derecho a la igualdad respetando la condición social y preferencias sexuales de todas las personas. Ejerzo mi derecho a la igualdad respetando a las personas, no importando sus preferencias, de dónde vengan o su raza. Bueno, yo ejerzo mi derecho a la igualdad tratando igualitariamente a las personas, sin importarme grupo social o trabajo. Al fin y al cabo son personas y deben ser tratadas como tal. Los testimonios de las y los adolescentes sirven como preámbulo para hablar de la igualdad como derecho. Revisemos los documentos nacionales e internacionales que ubican a la igualdad como derecho. En primer lugar, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada el 10 de diciembre de 1948. En el artículo primero menciona que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. También está la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo primero protege el derecho a la igualdad y el respeto a las diferencias, como ordena que queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra forma que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. También el artículo cuarto constitucional menciona que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Por lo tanto, para que el derecho a la igualdad exista en nuestra sociedad, es necesario tener una sociedad dispuesta a reconocer y valorar las diferencias, evitar los prejuicios y la discriminación. Una sociedad organizada capaz de solidarizarse para defender los derechos de las y los demás. Normas, leyes e instituciones que protejan y defiendan la dignidad de todas las personas.
programas educativos que promuevan el respeto a las diferencias y no discriminación. Maestra, es necesario señalar que el derecho a la igualdad implica proteger y defender las diferencias y con ello brindar las herramientas necesarias para que todas las personas puedan construir, conservar y hacer que se respete su identidad personal y colectiva. Por supuesto, maestro. Igualdad no quiere decir que todas las personas vamos a ser una copia de cada quien, sino que el valor y el derecho a la igualdad ponen el acento en que todas las personas somos diferentes, pero iguales ante la ley. En este sentido, la igualdad de derechos está garantizada en las leyes del país. Por ejemplo, soy diferente a mi hermana menor en cuanto a que tengo otra edad. Soy docente y ella es ingeniera. Vivo en el centro del país y ella en el norte. No obstante, somos iguales porque tenemos los mismos derechos y la misma dignidad humana. Para ejemplificar a qué nos referimos con la igualdad y el respeto a las diferencias, les invitamos a ver y escuchar el siguiente video. ¡Adelante! En México, es un derecho humano el respeto a la diversidad y la diferencia, y en todo el país coexisten diversas culturas. Un principio constitucional es el de igualdad, que también es un derecho humano. ¿Cómo podríamos hablar de igualdad en nuestro país viendo las diferencias que hay entre las personas? Es necesario señalar que el principio de igualdad establecido en nuestra Constitución reconoce y respeta que somos diferentes y tenemos derecho a esas diferencias. Es ante la ley que todos somos reconocidos como iguales y contamos con los mismos derechos. El artículo 4 de la Constitución mexicana homogeniza a las personas respecto a sus derechos y obligaciones, tanto a hombres como a mujeres. Esta igualdad es jurídica y política. Ahora bien, podemos decir que la igualdad valora las diferencias y es necesario aclarar que las diferencias no son lo contrario a la igualdad, sino que las desigualdades son lo contrario a la igualdad. La desigualdad es cuando se otorgan privilegios a unas personas y se excluye a otras mediante prácticas discriminatorias o con disparidades de condiciones sociales. Por ejemplo, hay desigualdades sociales, económicas, culturales, de género, entre otras. Una desigualdad de género es que se contraten a más hombres en puestos de dirección que a mujeres porque, de acuerdo a los estereotipos de género, se piensa que los hombres son líderes por naturaleza. Esta desigualdad tiene sus bases en creencias que maximizan cualidades atribuidas a los varones y minimizan cualidades de los liderazgos femeninos. Muy buen ejemplo, maestro. Las desigualdades son estructurales y algunas veces establecidas bajo creencias poco científicas. Es por ello que es muy importante estar vigilantes a que se cumpla el principio de igualdad ante la ley, para no ser víctimas de prácticas que promuevan las desigualdades y obstaculicen el ejercicio de los derechos humanos. Saber que somos iguales ante la ley nos brinda herramientas para exigir a las autoridades que sean respetados nuestros derechos bajo el principio de imparcialidad. Así es, maestra. Entonces, podemos recuperar el ejemplo del inicio y analizarlo desde el valor y derecho de la igualdad. Podemos decir que la población joven puede ser discriminada por el mercado laboral porque cuentan con poca experiencia, pero con capacidades técnicas, ya que comentaste que un gran porcentaje de jóvenes tienen estudios de licenciatura y a veces cuentan con una especialidad. Así es, maestro. Esta población vive desigualdad laboral generada por la estructura porque el empleo formal
cada vez cierra más las posibilidades de contratación. Además, la desigualdad está generada por una creencia de que la juventud no sabe o no tiene experiencia. Pero, ¿en qué momento adquirirá experiencia si no se les brinda una oportunidad? Así es, maestra. Además de que no tienen las mismas oportunidades que otras personas para obtener un empleo. Me gustaría saber qué opinan nuestras alumnas y alumnos sobre este caso. Si tienen oportunidad, platiquen con alguien sobre su postura o argumentos que pudieron generar sobre él. Maestra, casi estamos por concluir la sesión, pero antes de terminar, les compartimos el reto del día de hoy. Por un lado, es responder las preguntas que les proporcionamos anteriormente, las cuales son: ¿qué entienden por igualdad? Si todas las personas somos iguales, ¿tendríamos que parecernos en algo? ¿En qué? ¿Cómo podemos hablar de igualdad respetando las diferencias y valorando la diversidad? Además, les pediríamos que platiquen con una persona adulta de su familia sobre las formas de desigualdad y le pregunten si han vivido alguna. Recuerden compartir sus reflexiones con su docente de la asignatura y con sus compañeras y compañeros de clase. Pueden organizar un conversatorio a distancia para compartir sus respuestas. Recuerden que cada quien tiene puntos de vista distintos, lo cual enriquece el diálogo y el aprendizaje. Ahora sí, estamos llegando al final de la sesión. Maestra Mirna, ¿te gustaría ayudarnos a recapitular? Claro que sí, maestro Juan Carlos. En esta sesión recordamos que la dignidad humana es inherente a todas las personas y que no podemos despojarnos de ella y tampoco pueden pedirnos que lo hagamos. También recuperamos lo que implica ser sujeto de derechos y su vinculación con la dignidad humana, además de relacionarlo con el derecho a la igualdad. El derecho a la igualdad implica valorar las diferencias y ser iguales ante la ley, bajo los principios de legalidad e imparcialidad. Y por último, analizamos que lo contrario a igualdad es desigualdad, la cual puede ser estructural o generada por creencias o prejuicios. Muchas gracias, maestra. Recuerden consultar su libro de texto o sitios web confiables para seguir profundizando en la igualdad como valor y derecho. Asimismo, es importante reflexionar sobre nuestras prácticas y las formas de convivencia que sostenemos con las demás personas, lo cual implica tratar a todas y todos por igual, sin distinción alguna. Terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto en Aprende en Casa. Cuídense mucho y cuiden a sus familias. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 5536-017123. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gob.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gob.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gob.mx.